Bueno. Bueno, pues aquí estamos. Estamos en este paraje, en mi árbol favorito. Y esta va a ser una meditación, una práctica, una grabación, diferente a las que estamos acostumbrados a realizar. Nos encontramos en un lugar perfectamente, altamente energético. Además, hoy tenemos mucho movimiento energético de prana. El aire está soplando bastante y espero que no afecte a la grabación. Y si afecta a la grabación, eso va a ser también perfecto para que estés atenta y atento a mis palabras. Así que te voy a pedir que por favor te acomodes, que te muevas, que busques un sitio, que te vayas moviendo. Y una vez has encontrado tu posición, tu postura, vamos a empezar. Te voy a pedir que frotes las manos, vamos a frotar las manos, vamos a despertar estos centros energéticos que tenemos aquí en la palma de las manos. Hay muchas maneras de despertarlos, de tomar conciencia, porque despiertos ya están. Por ejemplo, aplaudir, por ejemplo, hacer movimientos con los dedos pulgares, hacer pequeños masajes. Esto es más que nada para que tu mente, tu conciencia, tome ya un sentido hacia la práctica. Una vez hemos activado esos centros energéticos, te voy a pedir que coloques las manos donde percibas que tienes que ponerlas. Vamos a cerrar los ojos, vamos a colocarnos en posición, vamos a hacer tres inspiraciones profundas, inspira, vamos a retener y vamos a exhalar por la boca. Inspira de nuevo. Inspira de nuevo. Y a partir de ahora, te voy a pedir que respires normal. Sin forzar. Vamos a empezar haciendo una práctica pequeña. Vamos a hacer una pequeña limpieza de columna. Vamos a visualizar una bola de energía en la zona del sacro, un poquito más abajo. Vamos a utilizar la respiración para hacer circular la bola de energía desde el sacro hasta la coronilla y desde la coronilla hasta el sacro. Vamos a hacer seis respiraciones. Vaciamos. Inspiramos y visualizamos cómo la bola de energía va ascendiendo. Llega hasta la corona y al exhalar hace el camino a la inversa. Vamos a llevar la atención de nuestra mente a diferentes partes de nuestro cuerpo, pero lo vamos a hacer sin pensar. Vamos a llevar la mente al primer órgano que nos aparezca, al segundo. Puedes visualizar tu corazón latiendo e impulsando la sangre por tus arterias y por tus venas. Esto va a hacer que tu mente esté y se centre cada vez más en el aquí y en el ahora.
Nuestra mente está continuamente viajando. Es una viajera del tiempo, incluso del espacio, pero es más viajera del tiempo. Nuestra mente puede viajar hacia el pasado, a ese tiempo remoto de nuestra infancia. Y puede viajar a un futuro increado. En este momento, fíjate, te voy a pedir que te fijes en qué pensamiento o en qué momento ha aparecido en tu mente. Fíjate que nuestra mente parece que esté entrenada. Entrenada a recordar momentos que energéticamente, pues a veces no fueron los mejores. Intenta buscar un recuerdo feliz. A ver, un recuerdo que te aporte bienestar, que te haga sentir bien. Y ahora que lo tienes, ahora que estás en ese momento, porque donde está tu mente estás tú. Y si tu mente ha viajado hacia el pasado, hacia ese momento en el cual te produce sentirte bien, ¿por qué fue? ¿Por qué te sentiste bien? ¿Por qué te sientes bien? Para ser más exactos. ¿Dónde estabas? ¿O dónde estás? Puedes fijarte en los detalles. Describirte. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que te hace sentir bien? Porque ese lugar te está aportando sonreír. Sí. No disimules ahora, no escondas tu sonrisa. Vuelve a ese momento. Vuelve a vivirlo. Vívelo. Es ahora. No es entonces. Es ahora. ¿Qué es lo que te está haciendo sonreír? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿Lo percibes? Pues si lo ves, lo sientes y lo percibes, profundiza, memoriza, guárdatelo muy presente, muy, 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 muy presente, porque este momento que te hace sonreír, este momento que te hace sentir bien, puede ser tu refugio en determinados momentos. Estamos en un mundo dual, día-noche, masculino-femenino, etc. Y hay momentos en los que estás vibrando muy alto. Y hay momentos en que estás vibrando un poquito menos. Cuando te encuentres en esos poquitos menos, cuando estés
sintiendo y viviendo momentos que te hacen bajar la vibración, acuérdate de mí y acuérdate de que te conduje y de que te acompañé a este lugar que estamos ahora. Te veo sonreír. Te veo disfrutando. Te veo acompañada, acompañado. Y por un ser que te aporta bienestar. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta? Ahora estamos meditando, estamos haciendo la práctica de ejercicio. Te recomiendo que luego lo veas. Estamos generando energía positiva, estamos subiendo nuestras vibraciones. Y cuando generamos energía positiva y subimos nuestras vibraciones, hay seres que lo perciben y que se sienten atraídos por esa vibración, por esa energía que emites, que emitimos. ¿Vienen? ¿Ven? ¿Sienten? Y sin más, se van. También. No se plantean el por qué estoy bien. Ni si voy a ponerme en medio y si voy a molestar o si voy. No. Simplemente. Adiós. Esto me hace pensar, ¿realmente estamos evolucionados? ¿O están más ellos evolucionados que nosotros? Realmente, como hay personas que dicen y seres que dicen que son seres inferiores, realmente lo son. Son naturales. Si se enfadan, se enfadan. Y ya está. Si hay que morder, se muere. Si hay que jugar, se juega. Pero son auténticos. No esconden. No actúan desde las sombras. Como cuando somos niños, tampoco nos importa ni el qué dirán, ni el qué. Si eres feo, te lo dicen. ¡Oh, qué feo que eres! Luego, cuando crecemos, perdemos o escondemos la autenticidad. Y hay que aún son más retorcidos o retorcidas, que esa autenticidad la esconden de tal manera que actúan desde la oscuridad, desde las tinieblas.
amor auténtico, nuestro dulce miedo. Y a mí, ¿eh? ¿A quién no? Acaba de venir un maestro. Ha venido a enseñarme, a decirnos que hay que ser auténticos, que tenemos que ser nobles, que tenemos que ir con la coraza de la bondad y el escudo del amor. Y que si hay una luz que nos atrae y sentimos que tenemos que ir, si hay que ir, se va. Aunque solo sean 30 segundos, como ha hecho él. No ha necesitado más. Ha venido, ha llegado, ha percibido, ha sentido, se ha acercado a la fuente de luz y de energía, y se ha ido. No hace falta más. Ay, ¿qué dirán? Ay, y sí. Y allí es cuando esa autenticidad que todos tenemos, ahí es cuando todo ese corazón hermoso que tenemos queda cubierto por capas y capas y capas. ¿Cómo se quitan las capas? Pues empezando a sonreír. Aquí estos músculos de aquí. Estos. A veces cuestan de levantar. Hay que hacer gimnasia de sonreír. A veces es tanto probar. A lo mejor sale una de buenas. Pues ha salido una de verdad. Vamos a seguir forzando. Y entre esas surge una de aquí. Y te hace ladear la cabeza. Que te hace iluminar los ojos. Y te hace sentir bien. Marcando territorio. Tengo una cruzada en marcha, sí, la cruzada de la sonrisa, y me cuesta a mí también, ¿eh? Pero tengo la cruzada puesta, hay que sonreír. El universo necesita de tu sonrisa. Ya hay demasiadas cosas de lo otro, pero de sonrisas. ¿Qué te parece si empezamos la campaña Una sonrisa, una estrella? Me viene a la mente un personaje de Barrio Sésamo. Me caía muy bien. Disfrutaba mucho con él. Y era súper coco. Esto es una sonrisa. Esto es una
la sonrisa. Esto es una sonrisa. Esto es arriba. Esto es abajo. Pero ya sí. ¿Sigues en ese lugar que te hace sentir bien? ¿O ya te sientes bien? ¿Ya te sientes bien? Vamos a llevar la atención a la mente a la respiración a nuestro corazón. De nuestro corazón, con cada inspiración, nuestro corazón va a ir creciendo y ampliando. Y mentalmente nos vamos a repetir: me siento bien. Me siento bien. Cuando te sientes bien y te sonríes, ves que aparece la figura de una niña o de un niño mientras haces tu práctica. Sonríele, porque a lo mejor esa niña o ese niño que ves es tu niña o tu niño interior. Y ves cómo se asoma, porque te ves sonreír. Porque te ve que te sientes bien. Y porque eso le hace sentirse bien a él o a ella. Ahora tienes dos opciones. Una, seguir un rato más por tu cuenta. O desde este lugar que te encuentras, desde este estado que te sientes bien, hacerte respiraciones profundas, parpadear y abrir los ojos y salir al mundo. Con una sonrisa. Yo creo que voy a optar por la segunda. Creo que voy a hacer las tres inspiraciones profundas. Inspiro. Tú puedes seguir, ¿eh? No hace falta que te levantes, no hace falta que estés, que te quedas, puedes quedarte perfectamente donde estás. Pero yo tengo que volver. Dos. Inspiro la tercera, parpadeo, abro los ojos y sinceramente de diferente manera.